no te permite. Pero que queremos, para que vean la gente, la jueza de género, los abusos que ella está cometiendo, que por nada meter a los hombres presos sin averiguar. Señora, mi hijo está preso injustamente. Injustamente está preso mi hijo. ¿Cuál es el hijo suyo? Christopher Aquino Jiménez. Christopher Aquino Jiménez. ¿Y de qué lo acusan? Por un cruce de palabras que tuvieron su esposa ayer. Y la esposa vino y lo querelló y lo trancó y ya, y lo tienen justamente 7 meses preso allá adentro. ¿Tiene 7 meses? A la jueza de género, este mandadito, dáselo. Es un abusador esa mujer. Un momento, ¿le dictaron coerción? ¿Le dictaron coerción? 3 meses de coerción y tiene 7 meses. Y el abogado representante de... Kenny, el cojo. ¿Qué dice él? Nada. Ella no pregunta. Okay. Y una vez baja el martillo y le mete 3 meses y 2 meses sin averiguar qué fue lo que pasó. ¿Cuál es la jueza? Yo no sé quién es esa zarosa. No sé. Lo que está cometiendo mucho abuso y mucho crimen. Ella está cometiendo mucho abuso. Es una criminal ella. Ella no tiene hijos. Ella es una sin madre. Y no me lo quieren. Me lo tienen ahí 3 meses de cohesión y ahora me lo mandaron 3 meses otra vez. ¿Usted me entiende? Está aquí. Y él está ahí. Y él estaba interno donde la doctora Jafa. ¿El hijo suyo? ¿Cuál es el nombre de él? Tomás Ferro Feliciano. ¿De qué lo acusa? Deja que se vaya. ¡Por género! Otra pregunta, ¿cuántos meses le dictaron de coerción? 3 meses, ya cumplió los 3 meses y después dije que lo enviaron otra vez, pero que él tenía una conducta que no lo demás, solamente él se estaba contando mal. Que, no sé, ¿usted me entiende? Él una vez tuvo un interno donde lo trajo y todavía le traen ese papel y todavía me lo tienen ahí. ¿Qué dice el abogado representante de ustedes? Ah, dije que va a pelar, qué sé yo, que lo otro, ¿usted me entiende? Pero, ¿cuál es el nombre suyo? Cándida Feliciano. ¿Cómo? Cándida Feliciano. Cándida Feliciano. Pero es una mujer, tiene el vientre podrido, ella. Ya tuvieron. ¿Cómo así? Ya tuvieron.